Buenas, buenas, ¿qué hacen? ¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se cuentan? Yo otra vez por aquí molestando la paciencia. ¿Qué se dice, gente? ¿Qué andan haciendo? ¿Males, como siempre? ¿O qué? A ver, voy a cuadrar acá un par de cositas. Casi no arranco, porque resulta que la configuración del emulador para el Blue 2 toca hacerla especial para que funcione adecuadamente, si no se ve el asco. Más de lo normal, ¿no? Ahora falta ver que la configuración que hice funcione bien mientras hago stream, porque eso no lo pude probar. Eso hay que hacerlo en vivo y en directo. A ver qué pasa. Voy a probarlo de una vez. Arranquémoslo directamente. A ver si tiene algún tipo de problema. O simplemente funciona a la primera. Vamos una maravilla si lo capturara, ¿no? ¡Tarán! Ahora no sé si la cámara queda bien ahí. Creo que quedaría bien ahí, ¿cierto? Porque tiene la misma interfaz, una interfaz muy similar a la anterior. Pero ahorita lo reviso también. ¿Qué dice, viejo Juan? El hombre más querido por nuestro bot. ¿Qué ha pasado? Por ahí vi el clip que sacaste, ¿no? Ah, saca solo de los clips tuyos. ¿Y los míos qué? ¿Los míos qué? Muy triste. Muy triste, me parece muy triste esa situación, man. La verdad. Pero bueno. Está como alto, ¿no? ¿Cómo está el volumen? O sea, para mí está alto, no sé para el stream. A ver, yo me bajo un poquito acá. Las diademas. Está mejor. A ver cómo funciona esto si me toca cacharrear un rato para ponerlo a trabajar bien. Pantalla para la mica, pero por supuesto. El resto no lo pienso mover, la verdad. Voy a ponerlo Tras normal porque no quiero derrotar sufrir. a Ares, Kratos, el guerrero que una vez fue mortal, se convirtió en el nuevo dios de la ¿Cuál? guerra. ¿El sniperazo? Pero en lo alto del Monte Olimpo, Un sniperazo sus compañeros divinos le muy roto. envidiaban. Hice unos juegos, o sea, Pero jugué bien. Kratos no En una me cargué necesitaba el como a amor cuatro de sin que me dioses mataran. patéticos. Estuvo Había buena esa hallado jugarreta. una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. Ah, igual el escopetazo que me metiste también estuvo muy roto. Yo quedé así como, ok. Igual no estaba full vida. O no me acuerdo. Me parecía que no estaba full vida, no sé. Ya El basta, escopetazo estuvo Kratos. muy áspero. Hecho Con cada ciudad que destruyes, pampazo. crece la ira del Olimpo. Pronto ya no podré protegerte. Brian Myers, hoy de nuevo voy a No ver necesito protección. si llama No olvides que Fischer fui yo Alce. la que te Estamos hizo fumando un dios marihuana. Hoy fantasma de serás mi Esparta. citada. ¿Qué es eso? No me des la espalda. No te debo nada. Una obra de arte. ¡Uf! Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus Una recuerdos obra en de arte. odio hacia unos Como toda dioses. la música que Se sacan ha ahorita. negado a Obras de liberarme de arte las completamente. pesadillas de sus actos Una cosa pasados. Y así impresionante. fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada. Con todo respeto, pero ¿qué es esa mierda? ¿Qué tal se ve en el streaming, macho? ¿Se ve bien? ¿Se ve chulo? De momento va bien, no, pues es cinemática. Vamos a ver ahorita en gameplay a ver si jala o no jala. Atenea. A continuación de lo que vimos la vez pasada cuando Kratos se convirtió en dos dioses. Ahorita está haciendo lo mismo que Hades. Destruyendo a diestra y siniestra, ¿sí? Los dioses se mamaron y le van a mandar un coloso para matar. Hubiera sido épica la primera batalla contra ese coloso así gigantes. Pero no, lo tienen que hacer uno chiquito.
Pero ha sido epiquísima, los dos golpeándose ahí, así como cuando Ares, así tal cual. Que arranque así, que después lo hagan pequeño, pero que arranque así sería de lujo. ¿Osas interponerte en mi camino, Atalea? A ver, de momento va bien. Pues funciona bien. La verdad pensé que se iba a la guerra, pero no. Lo veo bastante decente. Lo veo bastante decente y corre bastante bien. Y el OBS me reporta todo con normalidad. Entonces no hay lío. Tenemos cero líos. Este me parece de los mejores Bloodwar que hay, es bastante, bastante bueno. Y se me olvidó algo importante, porque en este sí se requiere. Creo que este no está... Creo que esta versión no está censurada, pero no estoy seguro. Tengo que editarle el título. Tengo que editarle el título porque... Para que después no vengan, ay, es que eso muestra boobies. Claro que muestra boobies. ¿Sí se está lagando? A mí no me dio lagazos. ¿Sí? A mí no me dio lagazos, Juan. O sea, no noté el lagazo. No noté el lagazo. Voy a cambiar de título. A ver, ¿seguro? No lo noté. Ah, pero el lagazo es... Creo que el lagazo es por red. Es por internet. Y ni siquiera. Ni siquiera porque vamos bien. Bueno, vamos a seguir mirando y si hay otro lagazo. Revisamos a ver qué es. Pero de momento a mí no me muestra el lagazo aquí en el OBS ni nada. No me muestra de nada. ¿Qué quiere, pinche coloso? Aquí lo que me dificulta es que le cambiaron el modo de abrir las puertas. En el otro era simplemente oprimiendo R2. Acá toca R1 más darle al botón círculo como a rata. Lo cual se complica un poquitico a veces porque se me olvida. Igual acá tenemos la magia todavía. Podemos disfrutar de ser aún dioses. Aún somos dioses. Aprovechémonos de la ventaja. ¿Quiere, pinche coloso? Se lagueó, fue la cámara, pero por un momento el juego no. Ah, la cámara. Uy, eso sí está raro. La cámara sí es raro. Eso sí nunca me ha pasado. ¿O será que me quedé muy quieto así? También puede ser, ¿no? Aquí es una pérdida tomar los orbes rojos. No sé para qué chingaderas le hacen poner a uno. O sea, ¿para qué toma un orbe rojo en esta sección? Si realmente todos se los roban ahorita. No sé para qué tomo un orbe rojo, pero... Es más, ni siquiera deberían dar ese ítem en este momento. De pronto es que... Me quedo así. No, qué churria, no me va a pegar. No me lo pierdo. No, ahí se me lo dio Bluetooth. Un golpe de Bluetooth. Porque ni siquiera me vio. Están como el escopetazo que te metieron. ¿Cuándo fue en Fortnite? ¿Cuándo fue que te metieron ese escopetazo todo ficticio? Que nunca existió. Qué asco. Los bugs de Fortnite ya se los trajeron para Kratos. Son tan grandes los bugs de Fortnite que se trasladan a otros juegos. Yo me sigo yendo como muy alto bajando otro poquito. Me voy a quedar sorda. A ver, ¿cómo es esta vuelta? ¡Vámonos, perro! Leo rostro para que afile. Mañana estaré jugando Fortnite para las últimas partidas de la montaña. Para ganar las últimas partidas de la montaña. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también. Ah, mierda.
Ya comenzamos con los contaminantes de huevo. Este tiene bastante. Este huevo tiene un montón. Más que el ruido. Mucho más que el ruido. Y muy importante, son rápidos. No son tan fáciles como los de Lumen. No eran sencillos y los fallaba. En este los voy a fallar un montón. Es que no me acostumbro a uno de los controles. Lunes, esos tiros, pues sí, habían unos tiros muy ficticios. Estaba fallando todo como sin parar. Vámonos, perro. Menos mal no pusieron todos cuadrados, sino. Habían unos tiros muy locos, muy, muy locos. Pero bueno. ¿Hola? No me acordaba que arrancar así de primera sub. Bueno, será. Forma ahí sus bugs raros. De por sí la consola Play 2 tenía unos gráficos bastante buenos en su época y ya con este juego me parecían que eran muy interesantes los del... Los del 2 me parecía que eran mucho mejores que los del 1. Sí, mano, poderlo poner a 4K, pinche OS, porquería. Pero bueno, se va a jugarlo así porque qué más. No hay más que hacer. Así que si lo pongo... Sí, si se laguea el 1, el 2 se va a laguear peor. Aunque se supone que este está mejor optimizado. Podría probar. Poner en otra, en una resolución un poquito más. A ver, la misma hueá. ¿Hola? Démoslo así. Démoslo así porque cuadrarle la, los sprites fue ahorita muy difícil. Para que no se vieran dos sombras, sombras todas raras ahorita. Se veía como doble el personaje. Eso pues obviamente no gusta. Y el nuevo pase va a estar Optimus Prime. Eso dicen que va a estar de Transformers. ¿Será? Sería bastante raro ver un Transformers de Fortnite. Pues... más que todo por el tamaño, ¿no? Pero pues... sería chulo, la verdad. Me gustan los Transformers, los chicos veía bastante. Los Transformers me parecían bastante buenos. Estoy bien de vida, así que no me voy a acercar ni siquiera a eso. Debí saltarme los frutos, ¿no? Realmente no creo que me hagan falta, pero ya que... Lo tengo fresquito el juego, entonces puede ser que no, no me confunda. ¿Qué es lo que debo hacer en los tutos? ¿Y aquí vino para que le empareje el otro ojo o qué? Vino para que le empareje el otro ojo. Pinche desgraciado. Optimus Prime, imagínate. Pero yo quiero esa Bumblebee. Me interesa es que esté Bumblebee. Bumblebee es mi transforme favorito. Si la verga se robó. ¿Quién no, quién no quiso un Camaro por los Transformers? La verdad. Pinche Camaro. Es muy chulo de pinche Transformers. Y el carro es. Ya, ¿se va a costar o no? Ahí tienes por asqueroso. Dijo soy el dios de la guerra, me pareció. No me acordaba que era eso. Listo. Vamos a ver, estos pick también se me dan difícil porque son rápidos. Yo ando re lento con el control de Play. Debería jugar con el control de Play 2, de Play 4, este juego, ¿no? Quería olvidar. Es que no me acostumbro a los análogos. No, lo oprimí, no me sirvió. Ahí lo oprimí, no fallé. Lo oprimí. Mira para dónde te vas, para otro lado. Pinche coloso porquería que no sé si me hacen pasear. A ver. La otra me robaron porque lo oprimí. Mierda, aquí casi no lo oprimí. ¡Ah! Pensé que iban a oprimir este ángulo. Yo creo que va a ser como Iron Man. Pero no como con él. Sí, pero es que es raro porque Iron Man, digamos, o sea, Iron Man es del tamaño
De una armadura un poco más grande que un humano. Es normal, la han achicado otras skins. Pues con ese tamaño es muy similar. Pero es que un Transformer es gigante, weón. Un Transformer es gigantesco, entonces es raro, ¿no? Pues se me haría raro ver un Transformer ahí. Obviamente pues es un juego, pero... pero es más como que se me haría raro ver. Ahora sí, perro. ¿Algún otro? Pues ojalá lo saquen chulo así uno y tenga alguna animación de... sería chulo que tuviera alguna animación de... alguna animación de transformarse en la mula o algo así. Un gesto, por lo menos, el gestico. El gestico sería muy chulo verlo. El gesto sería una nota verlo, la verdad. Y la cagué porque lo hice antes. Ah, esto transformándose en carrito, muy... sería muy chulo. Verlo transformándose en carrito sería lo mejor. Aunque como son de chillones los jugadores de arena de competitivo por no van a decir. No, porque ese gesto hace que tenga menor hitbox. Y no les podemos dar. Bien, me salió bien. Me salió bien. ¿Te imaginas estas? ¿Cuáles? A ver, pinche coloso. Tómalo, perro. A la mierda. A mí con que me metan a Bumblebee y se transforme en Camaro. Uff, ya. Con eso tengo. Con eso quedo contentísimo. Pero quién sabe, porque es que con ellos. A mí Optimus Prime no es que me guste de los que más me gustan, no. Me gusta Bumblebee, me gusta este que se transforma, que creo que es un Decepticon que se transforma en helicóptero. Me parece la verga que se transforma en helicóptero. Eso es brutal. Hay uno que se transforma en F1, si no me acuerdo, si mal no me recuerdo. Está full. Estás en la zona y no tienes movilidad, te transformas en un carro y después, ostras, eso sería chulísimo, pero es que conociendo a la gente no le va a gustar. A la gente no le va a gustar porque va a decir, es que eso sería una movilidad la verga, la verdad. Sí, sería la movilidad que tuviera así como, bueno, que fuera como la movilidad que está ahorita, que si te disparan te transformas, puede ser una opción. O que si te disparan pues te hagan daño normal, pero es que estaría muy roto porque, o sea, sería muy faila porque pues, o sea, la gente normalmente en Fortnite en un auto pues, lo primero que hace es tirar a disparar, a matar. Pero la gente en Fortnite es que es muy chillona, muy chillona. No hacen como para divertirse luego porque eso lo haría súper divertido, imagínate uno ahí. Y vas en carrito, o que tengas un delay de que lo puedas usar cada cierto tiempo. Distancia recorrida, tipo la mochila, no sé. Sería la verdad. Si te transformes con animación, nada, sería. Pero no va a pasar. No va a pasar. Eso no va a pasar, la verdad. Lo dudo mucho. Si pasara sería cool, pero no creo. Hola, amor, ¿cómo estás? Tranquila que el título está más 18. Ish, ópale. Casi se va a. Que sí, hombre, que sí, no me crean tan subnormal. Soy subnormal, pero no tanto. Ahora sí. Y si el amigo no lo tenga, que se va. No, pues imagínate. Estaría re loco esa mierda, man. No sé, no sé ni para qué lo hacen. O sea, esos cofres de allá, no sé ni qué son. Me imagino que uno tiene pinta de hacer un ojo de una gorgona, pero es que es raro. Porque aquí ahorita nos quitan todos los poderes, o sea, no tiene mucho sentido. Los orbes y todo esto tomarlo ahorita es estúpido. Pero bueno, sigámoslo así, a ver qué pasa. No los va a tomar, realmente podría tomarlos. Pero... okay. Aquí no hay mucha. Ah, mierda, esa no es para allá. Pensé que era la verdad de acá. Sería la verdad de acá.
¿Pero qué pasaría antes de transformes? ¿Se fusiona? ¿Queda una miasma ahí de carros y personas? No me imagino esa escena, una mezcla ahí de carne viva con metal. ¿Es eso? Pensé que era fruta o algo. Pues es prevenido. ¿Te imaginas que el Optimus Prime tenga una metralleta a la mano? No tenga necesidad de llevarla. Nah, pero a ver si... Más bien, yo creo que de pronto si van a hacer, lo que van a hacer es meter una mítica. Una mítica tipo metralleta o algo así. De las armas de los Transformers. Eso sí la creo, que van a poner una mítica o algo. Igual, si es que no tiene sentido mejorar esto acá, porque para qué, si todo está máximo comenzando. No sé para qué le dan los dos rojos acá, en esta sección. De pronto si ponen una mítica, o de pronto ponen un ítem donde te puedas convertir en Transformers. Pero no sé, es que eso es lo otro. ¿Funcionaría con todas las skins? Si es con una skin específica de un Transformer, ahí ya sería raro, porque entonces tendrían ventajas sobre otras cosas. O sea, sería pay to win, a mi parecer. ¿Qué quiere, pichurria? Mirarme. Bollerista asqueroso. Esos colosos de los que espiaban a las mujeres por la ventana ciega. Kratos. No necesito tu ayuda, Zeus. Yo puedo acabar con esta bestia. Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Te ofrezco poder. Te ofrezco la espada del Olimpo. Te ofrezco la hoja del Olimpo. Bueno. Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes. Kratos, deja que la espada. Yo también ya estoy que me veo la nueva temporada, pero ya sale mañana. ¿Sale mañana en la noche o mañana en la mañana? Todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? ¿Mañana arranca o mañana se acaba? No me acuerdo. Mañana toca echar temporada de Forme. Qué curioso, porque en el final del 1 tenía la espada esta que se transformaba en una hoja y ya no la tengo, pinche. Pinches robones. Ostras. Ya comenzamos con los saltos chistosos. Ustedes porque joden, o sea, no sé a qué vienen a morirse, no tienen familia. Ustedes saben que no pueden contra Kratos, a qué vienen, o sea. En serio, yo me iría para mi casa. Yo digo, no, las pelotas. Enfréntense ustedes. No, para mi casa, no me voy a tirar con este loco. Más que lo mataron más rápido, pero es todo salvaje, este desgraciado. Como el guante de Thanos. Si uno no lo coge, se convierte en Thanos. Ese ítem de pronto sí lo veo más factible. Ese ítem sí lo veo pronto un poquito más factible, que sea así tipo un ítem que te lo tomes y se te transformes en un Transformer. Suena raro, suena redundante, sería chulo. Y sí, y si te matan, pues te lo quitan. Básicamente sí sería chulísimo. Como el efecto Juggernaut, pues. La temporada se acaba el 9. Ok. No tengo ni idea que estamos. Quiero ver. Siempre hay alto retraso en el directo. Siempre hay alto retraso en el directo, pero... Largo, esto no se va a acabar nunca. Creo que cierran los servidores temprano. Para nosotros la actualización mañana es a las 2 de la mañana. Ok, o sea que podríamos jugar hasta el 10. ¿Cómo va la vuelta? Pinches desgraciados, me van a hacer caer. Me hicieron caer. Mierda, lo mato. Y estos los ignoro por feos. A estos los ignoro por feitos. Que sí, yo siento aquí que lo veo peor de lo que veía el 1. En cuanto a píxeles, se ve raro.
Podemos jugar hasta las 9, pero creo que hasta las 9 de la mañana. Es que no sé tampoco, weón. Normalmente sale de noche la actualización, en la mañana nosotros ya lo tenemos. Para jugar la nueva temporada, ¿no? Normalmente. Son todos raros. Si me deja levantarla, pues sí, me dejaron levantarla. Adiós, son normales. Mierda, pinche coloso. A ver si te cayó la manito. Lo siento. Ah, pinche duración. Pues tómalo. Con tu poder divino absorbido por la espada, tendrá la fuerza para destruir todos aquellos que desafían. Es que Kratos también es bien idiota. No sé por qué chicaderas confía en Zeus, ¿no? O sea, que hace falta hacer su normal. Soy dios de la guerra, nadie puede tapearme. Tómelo, tómelo, perro, tómelo, bombazo. Un rollito, ¿qué más? Deja tú tu poder en la espada. Vas a ser más fuerte. Sí, claro, lo hago. Ese es el de genios. ¿Qué dice rollito de más? Ese era un genio, esta Kratos es un genio, no lo mentas. No se le conoce por ser el más inteligente, será el más fuerte pero inteligente, poco. Inteligente poco poco chavo. Como diría Bus. Error gracia. Esquivar como que no se me da, ¿no? Se quedó sin manito y no, sí. Pobrecito, quiere más de ser su normal. Y ahorita se va a quedar sin vida. ¿Para qué se pone a atacarme? Pero más un normal no puede ser realmente. Más que Kratos, no creo. Kratos es muy difícil, ¿no? Yo lo veo bastante pixelado acá donde estoy, no sé por qué. A mí no me echan los rayitos tóxicos. ¿Y por qué no le mando otro rayazo? Es que le pegó al principio ya, ¿no? Colabora, que trato, pero bien. Se ve pixelado, ¿cierto? Pero así no se veía el uno, no se veía bien. Lo voy a revisar, lo revisamos ahorita. Bueno, voy a guardar acá, revisamos acá y miremos qué es lo que pasa, porque es que se ve raro. Normalmente en el otro no se me veía así. Y está a 1080, que es lo más extraño. Está a 1080. Es que creo que si le quito esto se va a ir a la mierda. A ver. Pareciera que no. Hola, Anakin. ¿Te cuentas? A ver. Sí, es que si te quito eso, igual se ve pixelado todavía. Igual se ve pixelado todavía. ¿Qué dice el viejo Anakin? ¿Qué andas haciendo? ¿Males? ¿Toca con agresive? Pero es que esto es lo mismo que está en el otro lado. A ver, les vayamos subiéndole un poquitico la resolución, a ver qué pasa. Mejor dejarlo como estaba antes. Si no, como estaba antes se ve mejor, pero quiero ver si de pronto subiéndole un poquito la resolución se va al carajo el directo o funciona. Vamos a ver. Pero es que no entiendo por qué se ve tan... O sea, es que se ve pixelado, es raro.
teoría y tiene más resolución. Ayer me hicieron unirme a un grupo y luego me dejaron tirado. No. No, ahora aquí no es cierto. Yo te invité desde muchos muy temprano y te uniste justo cuando ya íbamos a acabar. Lo siento. Pero a mí la vez pasada me hicieron algo peor de feo. Peor de feo, imagínate. Yo lo invité a la persona a un grupo, se unió y después me dijo, no, me invitaron a jugar en otro grupo, me tengo que ir. Imagínate. Así fue. Fue horrible, pero bueno. Yo entendí que él tenía que irse por otro lado. No, qué feo, qué feo. Lo raro es que el directo va bien y se supone que está en 4K. Lo cual es raro porque no noté ningún cambio realmente. O sea, no noté mayor cambio. Puede que se vea un poquito mejor, pero no noté ningún cambio así brutal. Pero si algunas texturas se va como tú lo haces también. Qué triste. Le aprendimos a Ani aquí. ¡Ah! ¡Ay, mierda! Menudo timing el de Ani. Menudo timing el de Arion. Porque le dijeron que jugara rápido y le abandonó un grupo de Rajan aquí. Así es. ¿Qué dices, viejo Arion? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te cuentas? ¿Qué timing? ¿Qué timing? Llegas gritando y el viejo me cae. No sé por qué ahorita no se colgó Ferran. Ah, en este sí lo hace, en el otro God of War no podía hacer esto. La primera vez que intenté en el primer God of War hacer esto, me caí. No, pero sí se ve mejor, por lo menos los muñequitos se ven un poquito más definidos. El escenario es el que es raro, el escenario sí se ve como pixelado en algunas cosas. El coloso realmente se ve mal, el coloso sí se ve mal. El resto no se ve tan mal, aparentemente. Oh, Anakin. Ahora jugamos si quieres. Si estás por ahí ahora más tarde jugamos. Si te apetece. Si al menos sea un poco mejor. Yo creo que se ve mejor. Digo yo que sea un poquito mejor. Pero es raro porque es que el Dios Garno no se veía tan así. Lo raro es que este juego tiene mejor gráfica. Y fluye mejor que el 1. No me dijeron antes. Estuve toda la partida esperando y después todo se me ha emocionado por jugar y ellos se despiden. Así era nada. Estuvieron todas las ilusiones de haber el corazón destrozado. No. No, ya me hiciste sentir mal. Ya me hiciste sentir mal. Ya me hiciste sentir mal. No fue mi intención realmente. Ya me hiciste sentir mal. Si quieres ahorita más tarde jugamos otro rato. Yo creo que voy a estar ahorita más tarde. A ver si de pronto juego un poquito. ¿Y por qué Changos no me deja poner? ¿Cómo Changos te pongo VIP? Me iba a pedir disculpas poniendo VIP y no supe cómo. ¡Arion! ¿Cómo chingaderas pongo VIP? Muy triste, weón, que no sé por qué cómo poner el pito en mi canal. Eso es muy triste. Ya me acuerdo para dónde iba. ¿De dónde venía? De acá, de allá, ya me perdí. No sé ni para dónde voy. Yo para allá, ¿no? Me perdí. ¿Sí, yo vine para acá? ¿O no? ¿O no? Si mi esposa está hablando conmigo o conmigo, no escucho, estoy sordo. Me perdí. Alguien que me guíe. Es por acá, ¿no? Debe ser por acá, ¿no? Sí, tengo que subir. Mierda. Anakin Paul, tú nos abandonas por otro, me das con el corazón destrozado. Ya parece como que tienes ilusiones. Y nosotros queriendo que nos acarrees. Eso es lo más triste, que tú eres el que nos acarrea en las partidas y nos dejas tirados y nos dejas con la situación de perro. Eso es mi peor.
Yo le debo lealtad a gente que llevo años siguiendo Twitch, deberían comprender eso. Como todo, ya va 2 años que lo sigo y no puede decirle cuando me invita a Roque Diablos. Ah, no, sí, no, eso está claro, no, no, no. Eso sí no lo... No, no, no. Eso sí no, realmente no lo... No lo discuto y de hecho... De hecho, pregúntale a Juan y verás que lo primero que dije fue... Claro, de hecho dije exactamente lo que tú acabas de decir, te lo dije a Juan, que tú... Que la lealtad que le tenías a ellos era mucho más importante que estar con nosotros. Eso sí, está clarísimo. Fue lo primero que le dije a Juan. Mira, tan pronto, ¿por dónde es? Ah, ya me acuerdo. Eso sí está claro. Pero es que justo ayer tenía que hacer otra cosa, entonces te puedes comentarlo más temprano de lo normal. Es más, te puedes mirar el redirecto y ahí está mi frase que no estoy mintiendo, pero sí. Eso sí lo tengo totalmente... O sea, yo lo sé. Lo sé. Lo tengo clarísimo. ¿Hola? ¿Más? No, tranquilo, no te preocupes, cuando tengas que irte te vas, eso lo demás, es por molestar la paciencia, es por molestar la paciencia. Y yo ayer le dije a Juan, no, marica, me voy a cagar con Anakin porque no sé cómo decirlo, no sé si me está escuchando. Y de hecho te dije algo así, y no sé si me escuchaste, realmente te dije directo. Pero tengo que irme porque justo ayer tenía que hacer una cosa, y pues, estaba temprano, pero normalmente no me desconecto a esa hora, normalmente juego mucho más tarde. Ah, pinche Juan. Pero acaba de poner un 4K para ver mejor. Ahora volvemos al 720. Ostras. Es un plan. Me detesta, ¿cierto, Juan? Por eso no hago PvP contigo, porque me tendrías ventaja. Me iría sin capas. Suelta el arma. Harías trampa. Pero igualmente me siento mal porque siento que es como feo hacerlos a ustedes que igual van con mis manqueos, nada que va. No te digo que tú, fuera de chiste, tú eres el que nos acarrea. O sea, yo cuando digo que tú nos acarreas, no es por molestar, es porque es en serio. Mira la cara del coloso con las 12 idéticas que le hicieron los cachetes. No te sientas mal. Yo eso yo lo entiendo. O sea, es que eso no hay nada que hacer. O sea, eso es lo más normal. Es de lo más normal. Obviamente si ellos te llaman a jugar, pues marica, primero conociste al uno que el dos, o sea, es así de sencillo. Eso está clarísimo. A 220 por ahí. No me acuerdo qué es lo que hay que hacer acá. Lo que tengo que bajar y pegar a esa bondad y después así subirme. La verdad es que tú nos acarreas. Jugar contigo nos gusta porque... Digamos que cuando nosotros jugamos solos con Juan, pues esta mierda no va a subir ahora, me imagino. Nos pone en un nivel muy, muy alto. Cuando nos mete contigo, pues nos pone a un nivel más o menos que podemos promediar. Además que ya tú juegas ya bastante, ¿no? O sea, para lo que jugabas al principio, ahorita juegas muy bien. La verdad, me parece a mí. Ya juegas demasiado bien. Obviamente te falta porque pues, para aprender Fortnite hay que jugar un montón de tiempo. Pero pues de eso se trata, ¿no? Ir aprendiendo. Y qué mejor si puedes jugar con gente que puede hacer algo. Sí. Yo opino lo mismo, Ana, quien es el tryhard de mi público. Tómalo, perro. Como grita. Este guard es la... Es la ley. Es muy bueno. Casi hago una barra basada y me suicido. Se les explotó la carita. Ahora más tarde echamos unas partitas. Si estás por allá, por ahí echamos unas partitas. Ya no bromeen que me lo creo. Ay, no es broma. Tómalo, perro. No es broma. Yo lo digo completamente en serio. Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal. Sí, pero ya no se ve tan pixelado. A las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la hoja. Más si tú no te crees que eres así, no te vas a convertir en lo que no crees. Tienes que creer en ti mismo. Son solo el día. No tienes que creer en sí mismo para lograr lo que no quieres hacer.
Eso es lo único que no le falta. Convencerse de que uno puede lograr lo que quiera hacer y ya. No le hace falta uno nada más. O de constancia, obviamente. Y constancia la tienes, yo cada rato te voy jugando. Y me parece que le metes ganas y listo, chévere. Va a llegar el momento en el que llegues al nivel que tenemos nosotros y te vas a aburrir. Su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. Pinche Kratos. Sí, pero mejoró un montón. Pero ayer ustedes estaban en ventaja, nosotros éramos 4 y ustedes eran 6. Y tenían a Tiago y a Agus, no inventes. No inventes. Antier estaban en ventaja ustedes, weón. Tú tenías a Mapache. Tú tenías a Tiago, weón. Yo no tenía a Tiago, lo tenías tú. Tú tenías a Musu. No era yo. Yo solo tenía a Agus. De los que saben jugar Fortnite, yo solo tenía a Agus. Tú tenías a los rudos. Anakin estaba conmigo, por ejemplo. Anakin se hizo unas buenas muertes en las que yo complementé los daños que él hacía y me salvó un par de veces, de hecho. Tú tenías la ventaja, weón, no seas chismoso. O estaba viendo mal los equipos. Pero que yo me acuerdo, tú eres el que tenía la ventaja. Y además, no, ese equipo no, ese modo siempre divide mitad y mitad. No podemos ser 4 y 6, sí, o estoy re loca. O sea, ya me confundí, la verdad. No sé si es verdad. Tú tenías a Musu y estaba Tiago contigo. No, marica, ¿seguro? Yo estaba seguro de que Tiago estaba contigo. Ese modo es re complicado, Anakin. Sí, ese modo es súper complicado. Me acordé mucho de cuando jugaba Halo. Que jugaba uno así tipo de batalla por equipos o todos contra todos. Me acordé en un momento donde me puse en la mitad del mapa y venían todos hacia mí. Fue una parte de ese directo donde me maté como a 5 o 6 personas, güey. Venía uno, pum, venía el otro, pum. Fue muy chistoso. Fue muy bueno, me divertí bastante, pero es complicadísimo porque hay mucha gente disparando, mucha gente disparando. Pero es divertido, la verdad. No, yo te creo, Juan, yo te creo. Pero tenía en la cabeza que tú tenías a Tiago y a Musu. No, y no te deja mandar fotos. Tenía totalmente en la cabeza que tú tenías a Tiago y a Musu. Pero bueno, igual tú tenías a Mapache. Mapache juega un montón también. Además tenías la ventaja porque podías matar a más personas. Si nosotros éramos 6, tú podías matar a 2 más de los que yo podía matar. ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente. Pinche Zeus. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona. Estaba viendo el directo y siempre ibas por mí cuando me veías volar ahí mismo, estabas para matarme. Claro. Claro, porque es que si no iba yo por ti, ¿quién te paraba, güey? Nos tocaba ir de a 3 o 4, no había de otra. Y aún así nos doblaste en muertes. Aún así me doblaste en muertes, marica, imagínate. Me tocaba sí o sí ir por ti. Era lo mismo, tú también me ibas a por mí. Tú también estabas, siempre ibas a por mí. Me veías por ahí, venga. Estuvo muy divertido ese día. Estuvo muy, muy divertido. Hay que hacer otra sesioncita de esos días. Pinche Zeus. Por ti, por Tiago. Yo pensé, yo juraba y comía mocos que estaba Tiago contigo. Porque es que yo vi, en tu equipo habían 4 personas que me parecía que jugaban muy bien. 4 personas. Estabas tú, estaba Mapache y otros 2 entonces que no sé quién eran. Ahí tiene. Habían otras 2 personas que jugaban muy bien. Pero no sé quién eran, jugaban bien. Me costaba matar. Me hacía siempre harto daño. ¿Quién estaba en tu equipo entonces? Porque es que lo que te digo, no sé quiénes estaban y había 2 muy buenos. Muy buenos. Yo pensé que los 2 que estaban era Tiago y Musu. Contigo, por eso dije, no, pues por razón no están repitiendo. Es que perro. El ciclo acaba aquí. Ya veremos, Lisa. Ya veremos.
Pinche Zeus. Sí, por Dios. En una partida estaba peleando con Tiago y tú ahí mismo en la espalda disparándome. Uf, no me acuerdo. No. Muchas veces fui por ti, eso sí estoy seguro. Muchas. Casi que siempre que te veía iba por ti, siempre, siempre. Porque siempre te bajabas a los que ibas con, a los que tú peleabas. Me tocaba pararte de alguna manera. Se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Me parecía muy buena la dinámica de este juego. Estaban agarrando. O sea, esa escena, ese CGI que hicieron ahí, que se puso. No tiene nada que envidiar el juego. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande. Este CGI me parece muy bueno. Los cimientos del Monte Olimpo. Cuando hacían juegos con amor. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! Lo único malo que tenía esa partida era que había harto lag. Había harto lag. Yo por lo menos tenía mucho lag. Mucho lag. Por ejemplo, habían balas que me pegaban que no veía dónde era. A veces metía escopetazos que no contaban. Era raro. Cuando me enfrentaba contigo era raro porque contigo era con el que menos debería tener lag y sentía siempre bastante lag contigo. Y era curioso. De pronto porque el host era. Era Agus, ¿cierto? De pronto porque el host era Agus, era. Es que había tanto lag, pero no sé por qué. Comenzamos con las partes chulas. Esto no es el fin. Churu, 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 churu. ¿Quién eres tú? Soy la Titánide Gaia, la omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida, pero ya no podía mirar sin más. Aquí cuenta la historia. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Eres un guerrero. ¿Pasaron 5 minutos? ¿Qué horas me cajeaste sin gafas? Chusmo. Dame los ojos. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. Tun, turu, tun. Estas eran cinemáticas. No como las de ahora, una mierda. Puro abuelo, ¿no? Quejándose de todo lo de antes. Antes era mejor todo, ahora. Ahora no. Cállense, manos de porquería. Tutorial. Vamos a ver quitar ese tutorial. Mira, ahí dicen Ana, Anakin, Ana, Anakin. Voy a quitar esos tutos, van a fastidiarme. Realmente no es tan difícil, ¿no? ¿Dónde están? Tutoriales. Pistas, ninguna. Ya. Explicar qué es lo que tengo que hacer. Pinche mano. En vez de echarme una mano. Ya sé, chiste estúpido, no sé. Me pongo mis gafas. Ya se acabó el tiempo. Usted, señor muerto de acá, me digo una cosa. Mi señora. Sabía. De un momento a otro me parece que se ve mucho mejor, ¿no? Y no es porque me haya puesto las gafas realmente. Hola. Pero nuestros hermanos. ¿Qué le pasó a la voz de Kratos? Aún podéis usar una espada. Se quedó mudo por un momento. Los espartanos no se rinden, haced lo que vuestro dios ordena. Me encanta que se mutee solo. Voy a por Zeus. Parece que todavía tengo aliados en el Olimpo. Ahora ya ves, ya no choco con las gafas y ya veo súper bien. No, pero ¿no te parece que mejoró? Gráficamente mejoró el emulador por alguna extraña razón. Bueno, los edificios no tanto. Bueno, no está la misma mierda.
Vamos a ver cómo se ve aquí volando. Con un Pegaso después, casi nada. O sea, solo faltaba que nos quitaran los poderes para que se viera mejor el juego. ¡Vuelve al Olimpo, bestia! ¡Debo enfrentarme a Zeus! ¿Desafías al dios de la guerra? Kratos, ya no eres un dios. Alguien tenía que decirse. El Olimpo. Despierta, amiga. Contiene todo tu poder. Estarán fuera de tu alcance para siempre. Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino y viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que Zeus te traicionó. Porque solo entonces fue verdaderamente vulnerable. Kratos, para tener éxito necesitas más ayuda de la que puedo darte. Mi hermano Titán duerme en las profundidades de su prisión montañosa. Ve. Ha llegado la hora de que despierte. No me acuerdo mucho de esta parte. Pero me acuerdo que ahorita más adelante era complicadita. Esta parte me flipaba mucho. Me flipaba Hispanolete. Cuando jugaba, cuando era chino jugaba en la Play 2, esto era. Esto era de loco. Eso te dolió, amiga Águila. Hay momentos en que se ve muy muy bien y hay momentos en que se ve las. No sé por qué, extraña razón. Pinches águilas de porquería. Bueno, de hecho son quimeras, ¿no? Bueno, ese es un glifo. De hecho no son quimeras, eso es un glifo. Las quimeras no vuelan. Comenzando por ahí. Una esquivadiña. Ostras, esa es una esquivadiña. La comí enterita. Ya vuelvo y iré a ver. ¿Qué? Mi stream. Jens, no te entendí. No te entendí. Pero me imagino que tiene sentido para ti. Dale igual. Venga, morita. Me agarré de subir un poquitico también a la resolución, a ver si no se mama el OBS. Me parece que lo del OBS la vez pasada era una actualización. Y como lo actualicé dos veces, yo creo que ya se solucionó. Puede ser. De pronto ahora sí me deje emitirme un cuadro acá. Que sería la mera delicia. Porque de momento estaba muy bien, esto está en 4K. Ostras. Me acaba de romper el alma. Ah, qué bien, su primer botón no funcionó. ¿Dónde estás, desgraciado? No, ya ahí sí la acabé. Oprimí la X, pero es Xbox. Mira, X de Xbox no es la misma X que de Play. Ah, me morí. Qué mal. Iré a ver al stream de L. James. Uf, no la conozco. O no lo conozco. No tengo ni idea quién es. Ahorita le echo una mirada. A ver quién es. Fijo por ahí una niña ahí toda. Carenturienta. Dile que me haga raid más bien. ¿Dónde ibas, pájaro de porquería? Estaban saliendo bien los quick time events y tenía que sacarla con el último. A ver, miremosle la configuración a ver si de pronto funciona mejor. Se ve mejor por lo menos. A ver qué cara hace. Con 829 espectadores, por eso, Dile. Dile que me haga raid. Automatic. A ver, cambiémoslo aquí. Lo voy a poner a Linear PlayStation 2. A ver qué cara hace. Y filtro nitrosópico lo voy a bajar
a 2x. A ver qué pasa. Probablemente se va a la chingadera. Pero vamos a probar. Vamos a probar. A probar. A probarles. De momento se ve bien. De momento lo ese funciona bien. Pareciera que va, ¿no? Pareciera que funciona. Es que el cambio es brutal. No sé si se nota también la falla en pantalla, pero es que el cambio, o sea, yo lo que veo acá es impresionante como se ve. Y de hecho va bastante bien. Parece que si era lo ves lo que molestaba la escoma. Porque va muy muy bien. No molesta para nada, bueno, en este plano, ¿no? Falta ver ahorita. Ay, si oprimí el X, porquería. Falta ver ahorita en otra pantalla. Pronto tú y Carmita si siguen allá. Ojalá. Ojalá. A ver si sí. Ojalá. ¿Qué más quisiera yo? Sería una maravilla, la verdad. Igual. Yo desde que ustedes sigan aquí con eso me conformo. Me hagan compañía. Me parece realmente bien. Ostras, ese pinche me llevó como a rata. Me quemaron las alas. Buen chiste, ¿no? Me quemaron las alas. ¿Qué pasa, changuito? ¿Ese es para mañana? Ve y compra la cartulina y ahorita que la hacemos. Ah, bueno, ahorita la hacemos entonces. Las tareas, ¿eh? Como se pudieron a la mitad las tareas con el chingo. Ostras, que se dice por carajo. Ahí sí se puso chistoso. Debes mostrar las tetillas para ganar a espectadores. No. ¿Cómo así? La señorita muestra. Pues es la forma más rápida de subir. Realmente es la forma rápida. Pero pues me. Quiero hacer una cosa, y esto sí es de configuración, y quiero invertir los motores de vuelo. No sé si se puede. Estos controles de vuelo normales. Están invertidos y no me gustan. Sí, se pone poca ropa a veces para ganar espectadores. Eso me parece un poquito también medio menos. Pues cada quien hace lo que quiere con su vida y con su cuerpo. Pero como que no, ¿no? No sé. Ostras, amigo, lo que te va a pasar. Bueno, cada quien sube la forma como quiere. Ah, qué bien. Ahora viene uno con jinete. ¿Cómo se ve? ¿No se ve bien? ¿No se ve trabado ni nada? ¿Se ve chulo? Yo lo veo bien, ¿no? Se está yendo el carajo. Eso ahí es cámara lenta normal, tío. O sea, eso sí va a ser automático. No es que se esté poniendo posible, es que se esté poniendo lento, es que va así. Ahora mismo está haciendo una CMR Chows. Ostras, ahí sí se fue la mierda. A mí. Creo que me lo comí enterito. Ah, me morí. Una CMR. ¿Qué, cómo puede pelear un tren? Yo por eso creo que el Gordy Fan. Le toca uno con Gordy Fans, por si quieres. Siempre de ahí se alcanza a ir al carajo un poquito. De pronto en escenas más grandes se alcanza a. ¿Para cuándo se hace una CMR? Habla fácil. Mira que yo la verdad no tengo ni idea. O sea, pues. Más o menos tengo idea de que es una CMR, pero no sé realmente cuál es el objetivo. Creo que es relajar. Pero no sé hasta qué punto realmente eso funcione y si es interesante realmente. Yo realmente no podría hacer una CMR, creo. Probablemente me den ganas de gritar, asustar.
yo, Kratos. Y mostrando también las tetillas o en shorts. Hola, ¿cómo estás? Oh, espérate, porque es para como hacerle la paja cuando uno ve a las chicas. Es que es raro realmente. Eso es bastante curioso. Se supone que eso está prohibido en Twitch y todo lo que tú quieras. Pero ve. Y banean a la gente por cosas menores que esas, realmente. Yo no sé cómo funciona ahí la cuestión. ¿Por qué me apesta mi caballito? Si yo no estaba haciendo nada, pichurrear. Ay, ahora es que soy débil. A Carmita no le gusta hacer ASMR. Sí que es mejor. Le da escalofríos. ¿A Carmita le da escalofríos? Yo es que nunca lo he probado, ¿verdad? Es que nunca he probado hacer ASMR, ¿no? Además, no sabría cómo hacerlo. No sabría que... No sé, no sabría cómo realmente hacerlo. No se me ocurre. Pues de momento se ve bien, se ve mucho mejor que antes. Y corre bastante bien. Pensé que se iba a ir al carajo, pero está funcionando interesante. El ASMR sabe a poco. ¿Sabes qué me salió la vez pasada? La vez pasada sí me salió un video de una pelada que hace esa vuelta ASMR y es con una máquina y es como chupando la máquina. Creo que es como si fueran unas orejas artificiales, una vaina así. Y la vieja es chupando y haciendo ruido, chupando las orejas. Esa mierda me pareció. Bro. Eso, un micrófono con orejas. Una vaina de la mierda. Yo dije, que se está huevonado, o sea. Esto lo puedo reventar, ¿no? Sí. Otra vez no. Sí. O sea, yo dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué? No, creo que todavía no los puedo levantar. Entonces, ¿pa' dónde? ¿Pa' dónde? Si aquí para abajo no era uno. No, oh, ok. Un micrófono con orejas, imagínense esa mierda. ¿Hasta dónde hemos llegado? A lamer micrófonos. Ya esto es poner un micrófono en forma de pito. Y a lamer pito, güey. Ahí. Eso se allá, ¿no? Ah, sí. ¿Qué patica? Déjeme pasar, sucio, porque... Desmuteo el directo y escucho lamer pito. Cosas que pasan, pero si quiere oír la palabra completa, dije un día van a montar un micrófono completo que tenga forma de pito y van a lamer pito en vez de lamer orejas. Yo creo que para que tenga contexto, ¿no? Y fuera de contexto, eso sería bastante interesante. Ay, qué churro. ¿Sí vio que Taylor es un real? Sí, desde hace rato. Pero desde hace rato. Pero subió. Pero comenzó en Platino 1 como todos. Todos subieron a Platino 1. Todos estaban en Platino 1. Todos. Y les costó subir. No fue fácil. Pero es mejor H. Extrañamente es mejor H. H está en un real top 14. Imagínense. H de porquería. Obviamente porque Daylon no tiene una... un dúo así... parejo con el que juegue, pero si sí se agarra. Y recuerdo también es un real y pues, pero yo sí le dije que si yo sí era un real. Ah, sí, claro, Deilo es un real sobrado. No habrá jugado, no volvió a jugar porque es que las ranked está mal, o sea, la ranked está mal, el puntaje está mal, pero bueno, nadie quiere jugar más, o sea, nadie de los streamers que yo he visto no les gusta jugar mucho. El único recuerdo por ahí que le da por jugar, el resto casi nadie más. De ahí los la paso jugando públicos. Se divierte más. Yo subo un real. Pues si uno se pone en la dedicación, no hace uno. Claro. Si uno se pone en la dedicación y a jugar a los rata como juega esta gente, se divierte. Y es que además el modo de juego es me parece muy aburrido. Se la pasan campeando toda la primera partida y a lo último es donde hacen muerto y el resto ya no. Nah, me paso. Me da pereza la verdad. Pero bueno.
Se podría realmente. Se podría fácilmente subir a un río. Pues fácilmente no, pues constancia. Hola mis amigos minotauros, hace tiempo que no los veía. ¿Cómo están? Me encanta la gente como ve, como ahorita ve todo malo, que se reciclan animaciones y todo lo que usted quiera. Que porque en la secuela se reciclan animaciones, que porque se usan los mismos modelos, que porque se usa todo lo mismo. Mira, este juego recicla mucho el uno, mucho. Modelos, animaciones, de todo, de todo. Lo único es que no va en escenario, sino en historia. Y eso no le quita de ser un gran juego. Y ahorita la gente no dice no chillando. Es que recicla animaciones, es que recicla. Ay, váyate. Váyate a la mierda. La gente juega mucho ahora. Mucho, mucho, mucho. Ay, que los gráficos de Zelda. ¿Esto qué es? Ah, una maravilla, ¿no? Creo que no tenía que hacer eso, eso es para volverme. Pero bueno, ya lo sabemos. Es una belleza. La verdad es que se está viendo bastante bien este. No sé qué cambió entre el 1 y el 2, pero este se ve ya muy muy bien. Y no molesta la belleza y todo va perfecto. Extrañamente todo va muy bien. No estoy acostumbrado a tanta perfección últimamente. Y otro pájaro. Ah, ya sé que no se sepa. Pinche Zeus. Ya no quiso volver a jugar conmigo. Hubiéramos subido a un riel hace rato, pero no quiso. Ya conseguí la skin de la vieja esta con cuatro. No sé cómo llamo. En la próxima temporada se va a un riel. A ver si la mejoran. Porque me da pereza. Se supone que la próxima temporada va a estar chulísima. Por ahí Juan estaba diciendo que van a meter a todos los transportes en el pase de batalla. Yo sé que van a meter movilidad, que es un boomerang. No sé cómo funciona. Van a meter un bioma de selva o va a ser la mayoría de selva. Ah, mira esta wea. Dicen que va a estar chula, ojalá. Ojalá esté chula. Y ojalá mejor en el arranque. Sería bastante interesante. Hoy voy a hacer directo un poquito más cortico de lo normal. Porque tengo que hacer una tarea conmigo. Que no me acordaba que tenía que hacer. Y la pospuse y no me acordaba. Y ahora tengo que ir a solucionarla. Entonces voy a hacer, yo creo que una hora y media, o sea, de 15 minutos más, y me largo. Es que es un buen intro para los dos guardos, pobre man. Se ve una porquería. ¿Quién es este, Johan? ¿Quién es este? ¿Estás vivo? Ya no camino con los dioses. ¿Quién te ha adjudicado este tormento? Zeus. Mi único crimen fue ayudar a la humanidad. Cuando les llevé el fuego del Olimpo a los mortales, Zeus lo consideró una traición. Pinche Zeus. Como castigo, me hizo mortal y me condenó a ser salvajemente devorado cada día por este maldito pájaro. Y entonces, al caer la noche, soy curado. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Durante cuánto tiempo he sufrido esta maldición? Realmente no lo sé. Creo que lleva bastante tiempo. Mira esa mierda. Esto era CGI, no fue el de ahora. Ese es Vimir, es la versión
La versión... Por favor, fantasma de Esparta, libérame egipcia, de espartana, de Mimir. Básicamente. No le puedo hacer daño, ¿eh? Mucha rotación. Pero no, es Mimir, este... Si no estoy mal, es Hefesto. Si no estoy mal. Es que no me acuerdo bien. Creo que este es Hefesto. Si no es Hefesto, es... Se me fue el nombre. Laberinto de... ¿Cómo se llama? Este fue el que diseñó el laberinto. Uno de los laberintos de Tártaro. No me acuerdo cómo se llama. Creo que tengo que romper la madre. No estoy mal. Pues sí, la idea es matarlo, ¿no? O bueno, matarlo, entre comillas, porque se va a regenerar igual. O sea, no hay nada que hacer. Siempre va a quedar vivo. De hecho, creo que hay una forma de matarlo, pero no me acuerdo cuál es. Es con algún poder de los dioses. En teoría se supone que aquí se muere si un bloqueo ahí. Pero pues para tumbarlo esa soga en su eterna agonía, que creo que hubiera sido mejor dejarlo amarrado. Prometeo. No, es Prometeo. No me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo, no puede ser. Bueno, que tiene sentido, porque Prometeo fue el que llevó la llama a los humanos. No sé, ya me hizo dudar. Pero es que me parece que Prometeo para... Ah, no, mentira, estaba confundido, sí, es Prometeo. No, estaba confundiéndolo con Perseo. No sé por qué lo estaba confundiendo con Perseo, es que los nombres se parecen. Es Prometeo, se tiene toda la razón. Tiene toda la maldita razón. Está confundiéndolo con Perseo. Este pinche desgraciado, pero me deja tomar un cofre. Tiene toda la razón, sí señor. Tiene toda la... Yo creo que alcanzó a llegar al otro punto contra él. A ver si sí. El pinche Prometeo. Pobre Prometeo, man. A ese Zeus se le dio mucha garra, ¿no? A Prometeo se le dio mucha garra. Bueno, de hecho todo el mundo... Zeus era una porquería de Dios. A Perseo, a los papás de Perseo también se le dio bastante garra, ¿no? La entrada de Hades. La cueva se parece a Hades bastante. No sé si sea la de Hades realmente. Podríamos comenzar a mejorar las hojitas. Comenzar a mejorar las hojas de los limpios. Las hojas desde los limpios. No lo merecía. Man. Es que Zeus es una porquería. Man. Zeus es una basura. Zeus como Dios es realmente una basura. Una basura en todo su esplendoroso. Pinches animales. Esto me imagino que es para devolverse. No sé para dónde va esto. Imagino que es para bajar otra vez, ¿no? Obviamente. Yo creo que de todas las mitologías, Zeus es el peor dios de todos. Que ni siquiera Odín. Odín de hecho es un dios duro, es un dios pesado, pero es que ni siquiera Odín. O sea, Odín, uf, ni siquiera el dios católico es tan mierda como Zeus. Ostras, gorgonas con cinturita. Gorgonas con mini cinturita. Mierda, no me acordaba que se convertía tan rápido. En el mundo no era tan rápido. Odio las gorgonas. Odio las pinches gorgonas con toda mi alma. Las detesto con todo mi corazón. Siendo lo peor. A ver, ah, ahora salen dos.
Se pusieron agresivas los fantasmas. Las miradas gorgojientas. Creo que cuando se vayan, muchos enemigos en pantalla, muchos enemigos se va a ir al carajo un poquitito. Creo que eso va a pasar, porque acabo de pasar con esos poquititos que están ahí. En un momentico pasó. Me acuerdo que usted rollito siempre decía que esto se dificulta bastante, ¿no? Hacerlo de las bases de las gorgonas siempre se dificulta bastante. Esa no era la que quería agarrar. La pinche gorgona. Ah, mierda, lo hice bien. Lo peor fue que lo hice bien. Ahí me robaron. Cuidado el bar. ¿Dónde está el bar? Cuidado repetición. ¿Listo? ¿Me dejan ir? Por acá. Por acá. Ay, sigue viva. Qué fastidio. Maldita arpía. No exactamente, porque nunca jugué el 2, pero sí se me hacía difícil en el toro del 1. En el toro del 1 es bastante complicado. Pero como así que nunca jugué el 2, ¿cómo que no? ¿No jugué el 2 en serio, Roger? No jodas, se pierde el mejor. Para mí el 2 es uno de los mejores, o sea, por no decir que el mejor. Y el 2 es muy buen juego. No tenemos tiempo, voy a avanzar otro poquito y me voy. Jueguelo, todavía debería jugarlo, este juego merece toda la pena. Merece toda la pena. Es muy buen juego. Y uno diría, no, es que ya es muy viejo. Está mucho mejor que muchos juegos de nosotros que han salido. Y ahí lo que necesitamos. No, no lo va a poner fácil el hombre aquí, pero... Nada, solo jugué uno de la Ascensión, pero nunca lo terminé. La Ascensión también se me hace un buen juego, aunque mucha gente no le gusta la Ascensión. A mí me pareció un juego mierda, normalito. Por estar pendejeando. Tampoco terminó el 1, no jodas. El 1 es que es putamente difícil, hay una parte que es muy difícil. Hay una parte que es muy complicada, que es casi al final. Pero el 2 es bastante jugable, la verdad. Y es muy bueno, es un buen juego. Me parece muy mejor, de hecho a mí me parecen mucho mejores estos juegos que los nuevos. Los nuevos no son mal juegos, no son malos juegos, pero no son tan buenos como estos. Me parecían de descarado, la verdad. Y lo siguen siendo, aún me divierto mucho más con estos que con los de guardar. ¿Por qué? Pues porque sí. Mucho más divertidos estos que el otro. A mi parecer, ¿no? Mucha gente que discrepe, pero... A mi parecer estos son mucho mejores que los buenos. ¡Ah! ¡Puta! Me fui. Esta parte siempre tiene su complicadiña. Su complicadiña. Es que yo tengo desde el principio. ¿Por qué no se le tira el ojo desde acá directamente? Como hace siempre. ¿Por qué no? El Kratos hace lo que se da la gana para complicarle la vida, ¿no? Mucho pinche beso, puedo justo en el momento. No me alcanzo a llegar hasta el otro. Dispo, sí. Ajá, lo jodí. Largo. No joden, esas pinches arpías que me las he oído. Pero no entiendo, las arpías no se supone que eran esbirros de Ares. Ay, padre. Vuelvo y caigo. Se supone que las arpías eran esbirros de Ares. Y si Ares no está, entonces ¿por qué siguen jodiendo la paciencia? Pero son esbirros del titán. Pinche titán. De barba sexy. Una barba chistosa, el titán no ha... ¿Y por qué Gaia no le dice a su hermano que me deje en paz? Pinche Gaia que tampoco colabora. Todos a las patadas con esta gente. Todo toca la mano. Nadie colabora en este pinche juego. Le dicen, sí Kratos, toma nuestra vida, toma nuestros ojos, toma nuestro cuerpo. No. Todo es a las manos. Todo es a las 10 patadas. Porque son así.
Todo toca los madrazos. Ay, pero hijo de puta, ¿cuándo dejas de soplar? Yo bien subnormal que me meto. Lo siento. Permitir. No sé por qué es un censuro arpías. Me acordé de las arpías de Tlarlenk. Pinches arpías. Marica, los pájaros con espadas. Esas, las águilas con espadas. Yo no sé si esas son arpías o a cuáles se refiere usted, pero las águilas con espadas son una mierda. El ring son lo peor, es el peor enemigo que no se puede encontrar. Uff. Las pinches águilas con espadas. Qué asco de. Y las que botan fuego peor. Las que fueron un jefe sería una maravilla, pero pinches enemigos. Qué asco de enemigos. A ver, pinche. Pinche coso, ¿cuánto dejas de soplar? No son águilas, son un asco, las arpías son diferentes. No me acuerdo de las arpías, bro. No me acuerdo de las arpías. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla Olímpico? Las arpías son las que cantan. Ah, ya, pero vamos, son tan feas. Esas son normalitas. Las águilas son peores. Las águilas son mucho peores. Las que cantan no se me hacen tan feas, que son como mujeres que se lamentan. Esas sí son rudas. O sea, son. De hecho, me parece triste ese bicho. El lore de ese bicho me parece estar triste. Hola, Targaryen. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha ido? No puede ser más salvaje, ¿no? Ahí se fue un poquito al carajo. Pero nada grave. El arco de no sé quién. Quiero bajarle un poquitico a la música que está muy alta. Un poquito a los volúmenes. Vengo de perder todas las partidas que jugué en OW. OWO. No sé qué es O. Puede que sea. Overwatch. Ok. Uf. Yo con Overwatch no pude. Ahora se quedó mudo. No sé por qué se quedó mudo. ¿Qué dice? ¿Hola? Creo que me morí. Overwatch, yo lo intenté. El Smash Making está estúpidamente malo. Todos los Smash Making de todos los juegos en línea son estúpidamente malos. Pero a mí el Overwatch no me disgustó por eso, sino porque no me gustan los juegos que tienen como dependencia. No es para allá tampoco. Entonces, para ustedes, entonces, que depende uno del equipo como tal. Que tenga uno que depender de que haya un support, que tiene que depender de uno de magia, que tiene que tener uno. Ah, sí, ¿no? ¿Para qué vieron el arco? Sí, la verdad es que son bien chistosos. Se me ha olvidado. Sí, es que medio sonso a veces. No, hasta. Llega momentos donde no presto atención. Hola, ¿cómo están? Ya me comenzaron a salir estas porquerías. Uy, atrapada en el aire. Mis perros. ¿Cómo la vieron? A ver, estos desgraciados arqueros de porquería. Es como el rayo de Zeus, pero sin ser rayo, pasar. Tenías toda la razón. Tenías que llegar a ayudarme, no te digo, Targaryen. Hacías falta. De este ando más frío que en el otro. No me acuerdo casi de este juego. De este sí no me acuerdo un carajo, me acuerdo muy poco, muy, muy poco. Lo pagarás. Lo pagarás. De pronto. Puede ser. De este ando muy, muy frío. Ya me estoy volviendo parte fundamental de Twitch. La verdad es que sí. Tienes que ayudarme porque si no. No me acuerdo de qué hago la mitad del tiempo. Era el arco, sí. Tenías toda la maldita razón. Yo como soy un normal. ¿Y qué tengo que hacer? Mierda. ¡No! Vaya, no. Vaya, eso. Gracias. Casi me caigo. Casi me desmayo, pero no. Diría Homero. Casi me desmayo, pero no.
Que sí, hombre, que sí. Ya sé, funciona. Quito los tutoriales, por eso sigues dándome tutoriales. Sigue soplando, y verás que hoy te dejo ciego. Hola, Juan. ¿Cómo estás otra vez? ¿Sabes qué es lo más triste, Targaryen? Que llegaste tarde. Llegaste tarde. Y tú, Juan, llegaste tarde también. Volviste tarde. Me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo que ir a hacer una tarea con mi nene del cole y se me ha olvidado. Que sí, que lo pagaré, pinche titán. Hoy tengo que ir a hacer una tarea con Dominic que se me olvidó hacer. De pura pelota. Y ahorita me acordó la mamá si no se hubiera ido a la tarea. Le toca hacerte, ayudar a hacer la tarea porque es de geometría. Yo no sé por qué le ponen ya ahora esos. No, ponen a hacer esos disque figuras geométricas tan chiquitos con cartulina. No me acuerdo que a mí me pusieron a hacer tan chiquito. O no sé, la verdad. Creo no acordarme. Ya me pongo a ver tus streams en turbo. Ahí creo que un par. Está ayer no hice stream. Y antier hicimos uno de Fortnite. Pero estuvo divertido, estuvo bastante divertido. Estuvo bastante divertido ese de Fortnite. Hicimos bastantes. Fueron bastantes risas. Insisto. Casi no hablé realmente porque estaba peleando con un derraco, pero fue bastante interesante. ¿Tarea de qué? De geometría. De geometría lo pusieron a hacer. Imagínate, lo pusieron a hacer un prisma y un cubo, un cartulina, un montón de personas que no entienden. O sea, sí, yo entiendo que es chévere que le enseñen las figuras geométricas, pero pues hacerlas en cartulina tan pequeño, al final eso es una tarea para uno, no para ellos. Y para mañana, sí, la tarea es para mañana. De hecho, se la dejaron de mañana hace 8 días. Lo que pasa es que a mí se me acordó. Yo le dije, la hacemos el fin de semana, y el fin de semana hice otra cosa y se me olvidó. Yo espero que no haya más momentos con nieve, porque si no se va a ir el carajo. A mí se me olvidó hacerla realmente, porque pues, teníamos todo el fin de semana, o sea, la pusieron ayer hace 8 días, teníamos 8 días para hacerla, y a mí se me olvidó. Yo dije, bueno, la hacemos el fin de semana me ocupé de otra cosa y se me pasó y pues bueno, culpa mía realmente. Ya ven, no tengan hijos. Su carne ha más fácil, no hagan tareas también, puede ser. Olimpo, hay que enseñarlos a ser responsable. Con el poder de los titanes. Lo que sí es raro es que realmente la tarea no es para él, pues él no la va a hacer. La va a hacer es uno, entonces digamos que no, a mí no me molesta ayudarle a hacer tareas siempre y cuando él las desarrolle. Por ejemplo, él es muy bueno para las matemáticas y toda esta vuelta y las hace solito. Pero pues obviamente Ortiga tiene que cortar, medir, cortar cartulina, hacer un prisma, hacer un cubo, hacer un rectángulo, un cilindro, o sea, a ver. No la va a hacer, hermano. Que le pida un amigo de copia. Me va a tocar bajarle aquí un poquito a la configuración porque aquí me gusta más este juego porque en este juego se podía activar y desactivar la furia de los dioses, ¿no? Porque en la nieve se va al carajo todo eso. Lo dejemos así, a ver qué pasa. Es que igual el OBS no se va a matar. En este caso sí se ha acumulado. De momento pues va bien. Sí, va a tocar. O me debo hacer un malandro. Ok, para que sea el bully del core. Y que haga las dos tareas por eso. Bueno, llego al checkpoint y me largo. Eso yo hice hace 3 días. Yo estoy diciendo hace media hora que dije que no voy. Es que este juego me gusta mucho y hablar con ustedes también. Se emprendía con acá en esto. Pero no, me toca obligado. Me toca ir con el chino. Me enseña a ser responsable, así no haga la tarea, pues por lo menos pues enseña que tiene que ser. De hecho creo que él fue el que se acordó. Me fue dice, mira, eso me parece chévere. Oh my god, le gusta. Se va a casar con nosotros. un día estos nos casaremos. Necesito salir de esta zona lluviosa ya porque que compre la tarea de otro curso y también puede ser una buena idea.
Streamer se casa con su canal de Twitch, sí. No lo dudes que un día pasa. De hecho sería buena noticia, ¿no? Salen periódicos y todo. Les propone matrimonio, hacen stream en vivo de su boda. Si se casan con una muñeca de trapo, ¿no? Si se casan con una muñeca de trapo. Poco falta, se casan con inteligencia artificial. Bueno, todavía no, no he escuchado. Pero se casan con muñequitas ficticias. ¿No vieron el japonés este que se casó con una muñequita? Oiga, señor, oígame, no. No me agarre sin mi permiso. Eso se llama violación a mis derechos. Y yo no le he dado permiso de violarme. Bueno, si le hubiera dado permiso no sería violación. Pero no me gusta que me toquen mis partes. No me gusta que me toquen mis partes sin mi permiso. Si les doy permiso, sí. Abusivos. Guarros, solo porque estoy en falda. Solo porque estoy épicamente sexy y en falda. Poco se habla de lo sexy que está gratis, ¿no? Está mamadísimo gratis. ¿Si era por acá? Ni puta idea, es por ahí, bro. Ya me botella aquí. Y orbes amarillos para que chingadera son, no me acuerdo. Para la furia espartana, me imagino. Qué crato, un pepa. Ahí hay un símbolo de la ira espartana. ¿Será con la ira espartana que tengo que romper la jeta? Pues sí. Allá aquí ya se normaliza todo. Ahora ya se ve bien. A ver, mire, mire lo sexy que está el Kratos. Está bastante mamadísimo. En el 2 está más mamado que en el 1. Lo bueno es que podría. Divinamente Kratos podría porque, pues, allá en su tierra realmente se practicaba todo tipo de actos sexuales sin ningún decoro. Realmente no se ponían a pensar si era hombre, pájaro o matacho. Se le daban a todo. Que me haga el combo que la hacen así. Ojo, porque si te hace el combo te pone a soltar orbes rojos. De lo peor de ustedes, no importa. Los griegos eran rentagais, y no solo gays, su tipo de sexualidad era con todo el mundo, niños, mujeres, hombres, era en general, no solo se limitaban a adultos, también era bastante lo que llamaríamos pedófilos en nuestra época, eran demasiado liberales en eso, libertinaje, tenían mucho libertinaje. No me importa, yo estar vivo. Lo que es creer con Kratos, ¿no? Pero ¿cómo te gusta más? ¿Esta versión de Kratos o la versión nueva? Esta es la versión joven, la otra es la versión vieja. ¿Cuál te gusta más? ¿Así con barba? ¿O con barba chu? ¿Con barba bien poblada, así tipo country? ¿Tipo cantante country? ¿O barba chu tipo cantante rock? O sea, ¿te gusta el colágeno o no? Básicamente, es la pregunta. Entonces no coincidiría lo bien, hombre. No coincidiría. Dije, voy allá hasta el último checkpoint y ya seguí derecho, que asco de personas. No sé, estaba en un anuncio. Ajá, que te preguntaba que cómo te gusta más, que te gusta este Kratos o el Kratos con barba. ¿Y por qué tienes anuncios y luego que no te suscribiste? Sí, ¿cuál Kratos? ¿Tú no estabas suscrito? Estaba convencido que tú estabas suscrito, ¿no? Suéltame mi pedazo porque ya se fue la chingadera. No, no estoy suscrito. No sé por qué me latía que tú estabas suscrito. Alguien se suscribió y me dijo, ya no voy a haber anuncios para mí. Creía que eras tú. Tú debes ser Anakin.
Tengo el modo Power activo. Ah. Pues creo que puedo, Nacho. Pero que estaba convencido de que alguien se había suscrito. Pensé que eras tú, no sé por qué. Ahí voy con mi caballito de alas quemándose para el Olimpo. A ver qué tal va acá. Porque no he probado los gráficos acá. Ah, no, sí los probé. De hecho, sí los probé. Ahora sí, prometo. Llego al próximo checkpoint y ya. Contempla la isla de la creación, Qué asco de hogar de las hermanas del destino. Aquí comienza el camino hacia tu verdadero destino. La isla está llena de peligros. Esta isla era brutal. Me acuerdo Fue mucho de esta creada isla. para evitar que alguien pudiera llegar a las tres hermanas del destino. Ya viene la montaña. Las hermanas te permitirá volver al momento cuando Zeus te ¿Qué traicionó dice? ¿Qué y dice? mató, cambiando así tu destino y el destino de Me otros. tiene harto el automóvil, lo siento. La perra seguía y seguía. Tuturun. Pinche gobavida de porquería. Sí, el automod censura muchas palabras curiosas. Y dice, pues, bueno, está bien, ¿no? Pero pues tampoco te desgarra. A veces censura unas vainas todas X que uno dice, pero ¿por qué censuras esto, amigo? Censúrame esta más bien. Bueno. Y que fuésemos el más chat más tóxico de la tan. No, y por esas. Es que. Fue hace poco que el automod se actualizó, el bot se actualizó y comenzó a censurar palabras más de lo normal, porque antes no censuraba tanta palabra. Antes era más suave, ahora se puso todo en modo agresivo, se puso en modo delicado. Pero bueno, igual la isla uno permitir ya, no es tan grave. Pero también es bueno porque de pronto hay gente que llega a molestar el directo realmente por tirárselo y puede que ahí sí lo juegan aún. Se activó el modo flor, sí, yo creo. Los de Twitch últimamente andan jodiendo mucho, 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 mucho. Tristemente se está convirtiendo en una plataforma bastante complicada. Hace poco mandaron un anuncio de unos cambios en las políticas nuevas de los streamers, un montón de vainas y me pusieron triste. Pero bueno. Ahí vamos a ver qué más. Toca sufrir con Twitch. Tómalo, perro. Pobre aguilita. Que no es una águila, pero bueno. Pobre glifo. ¿Dónde está el grandote que vino a golpearme ahorita? Mándenmelo. Quiero romperle las nalgas a ese grandote. ¿Dónde está? Todo lo arruinan las corporaciones. Sí y no, lo que pasa es que aquí se aplica algo bastante curioso y es que el monopolio que tiene Twitch es lo que lo hace que sea intocable y hagan lo que se les dé la gana. Cuando les llegue la otra plataforma y si realmente les da competencia, Twitch le va a tocar ponerse otra vez a bajar un poquito sus políticas raras. Porque cuando llegue la competencia y los afine, ahí sí se va a ver. Mierda. Ahí sí se va a ver ya que les toca. Todo es culpa de Amazon. Sí, realmente sí. Pero al fin y al cabo, pues es un negocio, ¿no? Pero pues es que a veces se pasa un poquito. Eso es malo de no tener competencia, que la competencia pues siempre tiene y puede hacer lo que quiere porque pues son los únicos y el resto pues aguantes. Pero pues cuando les llegue la competencia, que me imagino que va a ser que si les va bien aquí, pone a sufrir a Twitch bastante, bastante. Y si se vuelve una plataforma bastante amigable con el streamer, Twitch le va a costar un poquito bastante su dinero y va a comenzar a tocar el bolsillo. Y entonces pasa lo que pasó con Netflix al principio y ahorita como salió todo el resto de HBO y un montón de monadas, entonces tocó comenzar
Y eso que aún siguen con sus políticas estúpidas de no poder compartir la cuenta y todo lo que tienen, que me parece absurdo. Pero bueno. Es un negocio, sí, pero Amazon es demasiado agresivo. Demasiado. ¿Ve a esta wea? Ese le fue peor que a mí. Se tiró a intentar subirse a mi caballo y pasó derecho. ¿Cómo se oprimió el círculo? ¡Mil porquería! Ahí sí me robaron, pido el bar. Bar, bar. ¿Dónde está el grandote? Que quiero matar al grandote. Mándenmelo. Ahí viene. Ah, no sé, no es el grandote. Otra vez me van a robar. Netflix ya no vale un peso. No, Netflix no vale un centavo. Yo no tengo Netflix hace... ¡Uf! Hace un... ¿Cómo? Que si le puedo prestar un USB y que lo devuelvo. ¿Que si le puedo prestar un USB a quién? A Gaby. Mi amor, yo USB no tengo memorias. Yo memorias hace mucho rato no tengo. Pinche. Aguiluchi, ¿por qué no soy un carajo? ¿Por qué voto blanco? Oh my god, un niño sacrificado. No. Ese niño no se sacrifica hasta que yo diga. Hasta que el diablo cumpla su palabra. Creo que aquí hay un bug gráfico. Porque no me acordaba que esto fuera tan blanco. Además que están pasando cosas raras cuando pasan rayos. No sé si es así o está bugueado gráficamente el morador. No. No voy a hacer sacrificios. Aún no. Todavía no es el momento para hacer sacrificios, señores. Cuando el diablo cumpla su promesa, ahí sí, el resto no. El señor de la luz así lo... Así, aparentemente el señor de la luz invadió mi streaming. Porque no entiendo por qué todo se ve blanco. Que no... me vas a patear, perro. No, malo perro. Ostras. Pelea épica encima de un águila horrible. Muere grifo de porquería. El señor de la oscuridad. Y para abajo. No veo una mierda, he quedado ciego. Ahí está el sensual Kratos. Ya. De un momento a otro comenzó a verse muy bien el emulador, no, perdón. Y llegamos. Mierda. Casi me caigo. No acordaba que tocaba prohibir un botón. Estos sí eran momentos épicos, ¿no? Como los de ahora. Pinches juegos de ahora. ¿Cómo no? Tan solo no te caigas y ya. De 15 centímetros para allá. Ya voy a terminar. Pero pinche Kratos. De 15 centímetros. También la van a hacer hasta ahora. Es que muy... Bueno, por lo menos no soy el único mal papá. No, es que ni me acordó. Bueno, y si no me hubiera acordado la señora. ¿No? ¿Vos es que se va a acordar ahora, Dominic? Yo. Pues acá está el punto de guardado. 15 centímetros, Dios, eso son. No estamos hablando de ese Targaryen, por Dios. Estamos hablando de figuras diamétricas. Pinche Targaryen. Es que no. Hola, ¿no han habido escenas sexosas en este Bloodborne? Qué raro. Muy, muy raro. Bueno, señores, sexosos. Se acabó el stream de hoy. Tristemente me toqué hacer tareas. Uno ni siendo viejo de hacer tareas. Sí, no, sexo más raro. Sí, está bastante raro realmente. No sé por qué. Está curioso. Está bueno, nomás toma agua. Pues sí. Pues no tomo agua porque no tengo agua. Esto es tinto. Siempre tomo tinto. Tareas, vea. Ya me están mostrando las notas. Me toca ir a cascarlo. Es broma. Hoy no es día de jueves. Otro día. Muchachos, como siempre es un placer tenerlos por acá. Muchísimas gracias por pasar a hacer stream. Nos vemos mañana. Mañana. ¿Mañana qué es? Mañana es jueves.
mañana es jueves. Mañana sería juego de terror, pero a ustedes no les gusta el terror, entonces de pronto juego esto. O el Dark Souls. Va a terminar los pinches DLCs que están buenísimos. Estamos hablando mañana, juiciosos. Un abrazo gigante. Y nos vemos mañana, pues. No hay nada más que decir. Juiciosos. Chao, chao. Un abrazo. Tengo que hacer tareas. Lo siento. Chao.